Yo presento y lo que tú quieras, ¿verdad? Tú solo dices a Núria que a mí me da igual. Ara tenim la següent taula, que és una taula molt important, perquè aquí parlarem del futur de la indústria. Ja ho he dit abans, amb la Yolanda Funes, responsable del sector d'automoció de UGT FICA de Catalunya, i amb el Juan Antonio Vázquez, secretari de Política Sindical UGT FICA Estatal. Juan Antonio, creo que habrás hecho una inmersión, ¿no?, en el catalán. Uy. Bueno. Perfecta, sí. Bueno, supongo que si tú haces la intervención en castellano y Yolanda también como quiera, y aquí estem, ¿vale? No ho sé, comencé el que vulgueu. Ahora se pelea, no sabe quién empezar. No, empiezo yo. Lo que tú quieras. Vale, empiezo yo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo lo primero, evidentemente, pues transmitiros que para mí es un placer estar aquí en Cataluña, que para mí es una tierra pues que siempre me siento bien acogido y siempre me siento bastante cómodo cada vez que, por motivos sindicales, tengo que venir a esta fabulosa tierra, ¿no? Bueno, yo antes de empezar con la ponencia, pues agradecer, como no puede ser de otra forma, tanto a mis compañeros de UGT Cataluña, que a mí concretamente, que está aquí como secretario general, y a mis compañeros de UGT FICA, pues que hoy pues, me hayan invitado y me hayan brindado la oportunidad, y es un honor de ellos, de poder estar aquí durante esta mañana con ustedes hablando del futuro de la industria, el futuro del trabajo y la importancia del diálogo social, ¿no? Y por lo tanto agradecérselo a las dos organizaciones y en concreto al amigo José Antonio, a nuestro secretario general Antonio, por trasladarnos esta invitación. Bueno, yo lo primero que quiero es poner en valor un poco el acierto que considero de la orientación que le habéis dado a la jornada, es decir, el futuro del trabajo, el futuro de la industria o lo que es el diálogo social. Yo creo que son tres elementos que están totalmente enlazados, que sin que haya un futuro de la industria totalmente prometedor, tal y como se está abordando y se abordará en el futuro, pues no habrá un futuro esperanzador en el futuro del trabajo y, por supuesto, no habrá un futuro, para mi entender de las cuestiones, no habrá un futuro excelente de la industria si no hay algo imprescindible como es el diálogo social. Por lo tanto, yo creo que la orientación que le habéis otorgado a la jornada pues es fabuloso porque son conceptos que, como decía, están totalmente ligados. Bueno, a mí me ha tocado hablar de lo que es el futuro de la industria, ¿no? Y, evidentemente, habría que analizar, en primer lugar, la transformación en la que nos estamos encontrando, ¿no? No solo aquí en Cataluña, en España, sino en el mundo entero. Bueno, yo creo que estamos inmersos en esta transformación digital, energética, industrial, es decir, lo que se le llama la cuarta revolución industrial, ¿no? Que en definitiva estamos hablando de una revolución que viene marcada por la era de la fabricación automatizada, ¿no? Donde quizás el elemento más reseñable pues el vehículo híbrido, ¿no? Bien, esto es una revolución que no ha nacido ahora, ha nacido en el propio siglo XX, ¿no? Pero que, en definitivo, es la contraposición de esta revolución o la diferencia con otras revoluciones es que quizá todavía estamos en esta cuarta revolución, pero ya nos vemos metidos con lo que es la quinta revolución, la industria 5.0, que los expertos llaman, y que en definitiva estamos hablando de la revolución, de la aparición de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de la big data, la robotización, la realidad virtual, en fin, en definitiva, la aparición de los vehículos autónomos, los vehículos no tripulados, etcétera, ¿no? Yo creo que eso está ahí, y esto qué es lo que nos lleva, que sin ligar a la duda, pues estamos viendo como en definitiva tiene más capacidad de evolucionar la propia ciencia y la propia tecnología que la capacidad de las personas, incluso de las administraciones o de la propia industria, sean pequeñas o medianas empresas, que la adaptación a estos cambios
que yo creo que en estos momentos se está realizando de una forma súper acelerada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es la diferencia con otras revoluciones. Las otras revoluciones, de una a otra, pues pasaron casi un siglo de una a otra. Es decir, la primera revolución se inició en el siglo XVIII, la aparición de la máquina de vapor, el carbón como fuente de energía, y en definitiva fue un cambio de la economía de la agricultura a la economía de la industria. Pero hasta un siglo después no apareció la segunda revolución, que fue en el siglo XIX, que fue las máquinas automatizadas, la aparición de la electricidad, donde de alguna forma la bombilla de Edison pues fue lo más singular, un poco el estereotipo de esa revolución, ¿no? Y hasta el siglo XX pues no apareció pues la tercera revolución, que estamos hablando de la revolución de la sociedad de la información, la aparición en definitiva de las tecnologías de Internet, ¿no? Como decía, la ciencia, la tecnología tiene más capacidad de avance que la propia adaptación de las personas, pero en definitiva estamos hablando de que no es solo una transformación industrial, es una transformación de la propia sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que estamos es cambiando todo el modelo de la vida de los propios ciudadanos, ¿no? De la estructura de las ciudades, de los medios rurales, de las infraestructuras logísticas, del concepto de movilidad, cosa que cada día venimos leyendo. También el tema del transporte, tanto aéreo, marítimo, férreo y terrestre, ¿no? Como decía, esta revolución pues viene considerado por la aparición de los vehículos remotamente tripulados, ¿no? Y es curioso que quizá en este sentido pues se esté desarrollando mucho más en el ámbito de la seguridad y de la defensa, en el ámbito de la administración, que en el ámbito propio que va directamente a los ciudadanos, en el ámbito dual de la parte comercial, ¿no? Pero bueno, yo creo que también todo esto que es lo que nos lleva, que también es un cambio en el modelo laboral. Es decir, hay unos cambios totalmente significativos en el mundo del trabajo y que todos los que hoy estamos aquí pues los venimos observando. Estábamos hablando de cambios en la necesidad de la cualificación de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, se está pasando de las necesidades de empleo manuales, de la importancia del personal que salía de la formación profesional, a un cambio de tendencia donde cada vez por trabajo manual, el trabajo más tradicional está desapareciendo en el día a día y que nos está llevando a un trabajo mucho más tecnológico y, por lo tanto, una mayor cualificación en necesidades de los trabajadores. Pero bueno, yo creo que también fundamentalmente, y aquí quiero poner encima un dato significativo, y es la estimación que tiene la propia Unión Europea que ha hecho público, y lo hizo público en una feria precisamente de drones, que en este cambio de cualificación la expectativa que había de aquí al año 2030 es que Europa iba a necesitar formar y, por lo tanto, poner en el mercado laboral unos 400.000 nuevos pilotos con capacidad para tripular estas aeronaves no tripuladas, ¿no? Esto es significativo, que esto es un cambio fundamental, que en tan poco tiempo pues hay una necesidad de formar 400.000 nuevos trabajadores en un ámbito que hasta ahora era totalmente desconocido, ¿no? Y después estaba, como ha dicho también Dolor, pues el cambio del modelo formativo. Es decir, nosotros aquí estábamos acostumbrados de alguna forma, que salíamos de las universidades o de la formación profesional y estábamos ya cualificados para incorporarnos al mundo laboral, y posiblemente esa cualificación pues era suficiente pues para acabar nuestra vida laboral prácticamente, y hoy nos vamos a un modelo totalmente distinto. Es decir, que por mucho que tengamos mayor cualificación formativa, pues la formación se tiene que orientar como una actividad totalmente permanente y que incluso la tenemos que culminar en el puesto de trabajo y que incluso la tendremos que ir, digamos de alguna forma, pues irnos adaptándonos poco a poco en el día a día y en el tiempo a tiempo, ¿no? Bien, nosotros, ¿qué es lo que estamos reivindicando con todo este cambio? Pues nosotros estamos reivindicando lo que ya también he escuchado en la anterior mesa. Es decir, que en todo este cambio, en esta transformación digital, las personas tienen que estar en el centro de las decisiones. Que para nosotros eso es fundamental.
que en toda esta transformación haya diálogo, que haya diálogo entre todos los actores que tenemos que llevar esta transformación hacia adelante, pero que también tengamos en cuenta que las personas son las que tienen que estar en el centro. Y, por supuesto, la transición justa. Nosotros entendemos que todo este proceso de transformación, que no se preserve lo que es el bienestar social y el bienestar de las personas, y que, por lo tanto, tiene que haber una transición dialogada, anticipada y, sobre todo, justa, como estamos hartos de escuchar, pues para nosotros no es óptima, ¿no? En ese sentido, yo también quiero decir un poco aquí, exponer qué supone el sector industrial para la economía y el bienestar de los ciudadanos. En primer lugar, pues tengo que decir que la industria, en definitiva, pues genera mayor empleo de calidad. Es decir, la industria, si por algo se caracteriza, es que tiene empleo más cualificado, empleo con mayor poder salarial y empleo con mayores derechos laborales. Por supuesto, también aporta cohesión territorial, es decir, fija población, es decir, donde se crea la industria, pues se conecta también, se crea posteriormente servicios públicos y servicios privados, y esto es importante ante los problemas que estamos teniendo de despoblación, no solo en nuestro territorio, sino en toda Europa, ¿no? Por supuesto que también aporta mayor resiliencia a las crisis internacionales, ¿no? Es decir, aquí, pues, menos mal que en estos momentos tenemos un gobierno diferente al que sufrimos en el año 2010 con la primera crisis internacional de envergadura en nuestro país, ¿no? Y digo esto porque en cualquier tema de crisis internacional, pues allí donde hay industria, pues tanto la economía se resiente menos, los niveles de desempleo son diferentes y la sostenibilidad del estado de bienestar es mucho más sostenible que en aquellos sitios donde en definitiva no hay esos niveles de industrialización. Por supuesto, también la industrialización evitaría los problemas actuales que nos estamos encontrando con la crisis actual, que proviene todo de la guerra, es decir, la dependencia energética, el problema que tenemos de abastecimiento en algunos países europeos, el precio de la energía, la alta inflación, ¿sí?, o la falta de suministro de bienes de producción y consumo, ¿no? Yo creo que son problemas que lo vienen sufriendo en menor consideración a aquellos países que tienen o zonas que tienen una mayor industrialización, y por lo tanto es algo que aporta en definitiva el sector industrial, ¿no? Y por supuesto también la mayor inversión que tiene el sector industrial en materia de ciencia, de investigación, de desarrollo y innovación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque toda esta innovación que se desarrolla en el sector industrial, pues esto tiene una repercusión en la sociedad directamente. Y yo aquí, pues, quiero hacer mención que muchos de los desarrollos en el área del sector aeroespacial, pues son aprovechados concretamente en el sector de la sanidad. Y buenos ejemplos de eso hay precisamente en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, que también seamos un poco conscientes, ¿no? Y esto va a cambiar la industria 5.0 y bueno, una nueva política de la Unión Europea y de España. En definitiva, de todos los estados. Ya lo ha anunciado la Unión Europea, que el año 2023 pues debería ser el año de una política común de impulso hacia la industria, y por lo tanto es algo que tendremos que abordar en estos primeros meses. Y yo me refiero fundamentalmente a impulsar eso, la ciencia, el conocimiento y la innovación. Yo también aquí quiero dar un dato, ¿no?, que también fue curioso. En otro encuentro que también tuvimos sobre seguridad y defensa, pues allí el general Ballesteros, que es el director del Gabinete de la Presidencia de Seguridad Nacional del Gobierno de España, pues vino a plantear que el mayor poder de disuasión de cualquier Estado o de cualquier continente, en este caso de Europa, o de los países que forman parte de la NATO, pues la mayor situación para poder garantizar a nuestros sistemas democráticos y la seguridad de los ciudadanos, se trataría o se mediría por la capacidad de innovación o de conocimiento de los Estados. Es decir, ya no nos mediríamos la fuerza
por la cantidad de armamento que tengamos, pero sí por la cantidad o la calidad del conocimiento que tengamos, ¿no? Por lo tanto, hacia ese modelo es el que vamos, hacia un modelo que pone en prioridad por la innovación y el conocimiento, ¿no? Y bueno, el punto de partida de la Unión Europea y de España para afrontar todo este proceso de transformación industrial, yo creo que también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Yo no quiero aquí liarme a dar datos, ¿no? Pero sí es importante que por lo menos conozcamos algunos, ¿no? Primero, el peso que tiene la industria española en nuestra economía. Al día de hoy representa el 15,3% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué supone? Pues que ha bajado paulatinamente, que en los años 90, en la década de los años 90, suponía casi el 30%, y que tan solo en el año 2015 suponía algo menos del 19%. También hay desigualdad en los diferentes territorios. Estamos hablando desde territorios como Navarra, que supone el 26,5% de su Producto Interior Bruto, a comunidades como Canarias, que supone tan solo el 5%. Y en Cataluña, en este caso, que se sitúa por encima de la media en el 17,1%, ¿no? La Unión Europea, pues la Unión Europea tiene una media del 17,5, pero también tiene desigualdades territoriales. Estamos hablando de territorios o países, en este caso, como Irlanda, que supone el 33%, Alemania el 22%, pero también países que tienen un escaso peso, como Bélgica, que supone el 6%, Grecia el 11,9%. Después también sería importante conocer la estructura que tienen nuestras empresas en nuestro país. En España, concretamente, la industria tiene unas 173.000 empresas, de las cuales 172.000 empresas son pequeñas y medianas empresas. Es decir, tan solo hay 1.073 empresas con más de 250 trabajadores. Y concretamente, de las 172.000 empresas pymes, pues el 82% son empresas o sin asalariados o con de 1 a 9 asalariados. Evidentemente, esto comparado con los datos de crecimiento de países emergentes como China o India, no tiene nada que ver. Y después, pues, están los gastos hasta ahora en temas de ciencia o de innovación. Concretamente, en España, en los presupuestos generales del Estado, en el año 2021, supuso el 1,43% del Producto Interior Bruto. Esto es una aportación escasa o moderada de crecimiento, porque en los últimos años ha venido creciendo, pero de manera muy moderada. Concretamente, en Alemania estamos hablando del 3,14, países como Austria del 3,20, o que la media de la Unión Europea, pues estamos en el 2,32. Evidentemente, son datos que tampoco tienen nada que ver con países como China, la India, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿esto qué significa con estos datos? ¿Qué es lo que quería referirme? Que estamos afrontando desde Europa y desde España todo este proceso de transformación desde una debilidad bastante importante. Y vuelvo a repetir, posiblemente si en Europa no se hubiera producido la deslocalización de la industria, por los problemas actuales que estamos viviendo con esta crisis derivada de la guerra, de la invasión de Rusia, pues no lo estaríamos viviendo. Es decir, los problemas que tenemos de precios, de inflación, del alza del precio de la energía o la dependencia energética, hoy no sería una realidad. Porque todo esto es lo que ha provocado la dependencia energética, la falta de autonomía industrial, la deslocalización de los procesos de la producción, la falta de cohesión territorial, problemas de despoblación, tanto como decía antes, en España y en toda Europa, fundamentalmente por la centralización del Estado y la polarización, en definitiva, de la población, ¿no? En definitiva, una crisis económica y que ha puesto en duda muchas veces en cuestión el propio Estado de bienestar, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros, por lo menos, entendemos que ha faltado en esta situación de debilidad de la propia industria? Pues para nosotros ha faltado instrumentos, herramientas súper necesarias, como bueno, lo que hoy se refería en esta jornada de diálogo social. Es decir, el diálogo
la colaboración entre todos los actores, que para nosotros es importante, y el consenso político, ¿no? Después me referiré un poco a la situación que estamos viviendo en nuestro país en materia de industria, ¿no? Y bueno, con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que la transformación industrial, digital, energética, o en definitiva la revolución industrial, es unido a la experiencia que hemos vivido en nuestro país y la experiencia que está viviendo en Europa, pues toda esta transformación lo que puede suponer es una oportunidad, tanto para nosotros como para Europa, pues para normalmente recuperar los niveles de industrialización y que, por lo tanto, eso repercuta en definitiva en un impulso a nuestra economía, en un avance hacia una mejor cohesión territorial, una generación de empleo de calidad, que es lo que nosotros queremos que vaya añadido todo este proceso de transformación, y una garantía de la sostenibilidad del estado de bienestar y, por supuesto, de la seguridad y de nuestro estado democrático, ¿no? La apuesta clara que tenemos desde la industria, industria 4.0 o la industria 5.0, como dicen los expertos, pues que tenemos que hacer también una apuesta clara y decidida por la ciencia y la innovación, porque esos son los parámetros esenciales que nos puede permitir que Europa, España vuelvan a ser un referente internacional y que, por lo tanto, puedan ser un poco el recuperar la capacidad de liderazgo internacional que en antaño hemos tenido, ¿no? Y, por supuesto, pues abordar que necesitamos con este proceso de transformación alcanzar la independencia industrial y, por lo tanto, también la independencia energética, ¿no? Aquí también quizá dar algunos ejemplos, los ejemplos que está pasando en Suecia o en Estados Unidos, con leyes que han puesto los distintos gobiernos encima de la mesa. Estados Unidos, concretamente, ha puesto leyes que no solo ayuda a las empresas que se sitúen los sistemas de producción en Estados Unidos a abonar toda la diferencia de los costes energéticos que viene derivado de los costes energéticos, sino también la diferencia del tema del transporte. Eso que está originando, que ya en Europa pues se estén realizando bastantes deslocalizaciones de centros de trabajo, de producción hacia Estados Unidos, ¿no? Y que además estas ayudas por parte federal pues está suponiendo que están arraigados en un compromiso de la industria de mantener la capacidad productiva en ese territorio durante largos años. Y algo parecido está sucediendo en Suecia, donde la política industrial de su gobierno, que también estamos hablando de un país donde se han reducido los niveles del peso de la industria en ese país, pues está produciendo que se están volviendo a relocalizar tanto empresas nacionales como empresas europeas, ¿no? Y en definitiva yo creo que eso es importante de poner en marcha políticas activas en materia de industria, ¿no? ¿Y cuál es la situación que estamos ahora mismo atravesando en España y en Europa? Como decía, en Europa pues ya la Comisión Europea pues ha avisado que en el año 2023 quieren que sea el año del impulso hacia la industria europea y de sus Estados miembros, y en España estamos en un proceso donde lo más destacado es que el Consejo de Ministros, el pasado 5 de diciembre, pues ha aprobado un anteproyecto de ley, de una nueva ley de industria. Yo quiero resaltar que un anteproyecto que sí nos está dando participación social a los sindicatos y a los agentes sociales, que es una aprobación que va a doble vuelta, que concretamente el día 21 de este mes nos han convocado en el marco del Foro de Alto Nivel de la Industria Española para que allí podamos debatir y, por lo tanto, trasladar nuestras opiniones, que en ese sentido pues hay una consulta pública abierta hasta el 5 de enero y que, por tanto, por ejemplo, esta federación y este sindicato pues evidentemente haremos propuestas que mejore la propuesta de anteproyecto de este gobierno. Y bueno, también quiero resaltar la situación que en este caso todo esto proviene de un acuerdo que fueron conseguidos con carácter de unanimidad por los agentes sociales el pasado verano
a través también del foro de alto nivel, y estamos hablando de un pacto de Estado por la industria, y estamos hablando también de en este sentido, de una propuesta sectorial para una estrategia industrial 2030, ¿no? Bien, las propuestas de la UGT. Nosotros lo primero que queremos poner en valor que para la UGT FICA y la UGT en su conjunto, lo que es la reivindicación de la política industrial siempre ha estado como una prioridad. No es algo de ahora, es algo que llevamos décadas pues, reivindicando, trasladando y que incluso hemos intensificado a partir del año 2016. Desde entonces, pues son multitud las jornadas, movilizaciones, reuniones con partidos, instituciones, pues trasladándole la necesidad de impulsar el sector industrial en nuestro país. La creación del foro en el año 2020 fue la creación de un órgano donde pudiéramos tener esos debates sociales y que, en definitiva, fue una propuesta de esta organización en la que pertenecemos todos, ¿no? Quiero decir esto en poner en valor porque, bueno, hay otros sindicatos que se han incorporado a estas reivindicaciones el pasado 21J y que entiende que con algunas movilizaciones de última hora, pues, quiere hacer acopio de lo que se pueda conseguir en materia de industria, ¿no? Bien, otras cuestiones que nosotros entendemos que son vitales a la hora de tener que negociar, digamos, esta nueva ley de industria, ¿no? Bueno, estamos hablando de que para nosotros la industria debe de ser un asunto de Estado y que, por lo tanto, no debe de formar parte de la confrontación política, sí del consenso. Por eso decía que fue importante que el pacto de Estado por la industria y lo que es una estrategia industrial 2030, pues fue dos documentos que recogía 10 líneas, 10 principales y que recogía casi 200 acciones diferentes sobre energía, digitalización, recursos humanos, formación, etcétera, y que, por lo tanto, con un consenso, ¿por qué? Porque priorizamos la necesidad de darle ese impulso a la industria que los intereses de una o de otra parte. Nosotros creemos que, en ese sentido, la misma mira tiene que tener la clase política, así se lo trasladaremos los próximos días a todos los partidos políticos, a todas las instituciones, que tiene que redundar, digamos, el diálogo entre quien tiene en este país las competencias en materia de industria, que son los gobiernos regionales, y el propio Estado, que es el que tiene que, bueno, la responsabilidad de marcar una estrategia de Estado en materia de política, ¿no? Y, por supuesto, la colaboración integral. Es decir, nosotros foros, como el Foro de Alto Nivel por la Industria, donde tuviésemos que integrar también otra pata para nosotros imprescindible, que es la comunidad educativa, es decir, el mundo de la ciencia, el mundo de la universidad tiene que estar presente en el debate y en el desarrollo futuro de la industria, porque ellos tienen que jugar un papel fundamental en este futuro, ¿no? Y, por lo tanto, priorizar esa inversión, como decía, en ciencia y en investigación. ¿Y qué es lo que también estamos pidiendo que se incluya en esta nueva ley de industria? Pues que tiene que ser política que esté totalmente alineada con el tema de la digitalización, el objetivo que perseguimos de impulso a la industria, pero que de conseguir esa soberanía industrial y energética, que esté alineada con la economía circular, la descarbonización o con el consenso o el diálogo social, ¿no? Estos son los aspectos un poco que tenemos, ¿no? Y, por supuesto, nosotros también, pues como antes han hecho también mención en la anterior mesa, pues propuestas en el mundo laboral, por supuesto que tenemos. Es decir, son propuestas que todos conocéis, los aquí presentes, pero yo quiero resaltar a lo mejor alguna por la importancia, ¿no? Es decir, creemos que tiene que haber una sostenibilidad del estado de bienestar, que hoy, como decía, pues hay un cambio en el modelo del trabajo donde de alguna forma pues se está automatizando todo y que, por lo tanto, tiene que haber elementos que para sostener, por ejemplo, el plan de pensiones. Yo creo que el primero que hizo esta propuesta fue Pepe Álvarez, nuestro compañero, y, por lo tanto, nosotros redundar en la necesidad de ponerle un impuesto a los robots, ¿no?, que en definitiva son los que centrarán en los próximos años la producción, ¿no? Por supuesto, el tema de la jornada de 32 horas, en definitiva algo que
tenemos que distribuir los tiempos de trabajo, que serán más reducidos que hasta ahora. Tenemos que pelear por el pleno empleo y que ante estos hechos, pues la jornada de 32 horas o de 4 días, pues es más importante que nunca. Bueno, el tema de la transición justa, como decía antes, para nosotros es vital. Estamos viviendo la transición que hemos vivido en nuestro país, energética, que aquí es verdad que somos pioneros en nuestro país, que han sido desde el diálogo, pero nosotros estamos pidiendo mayor diálogo y estamos pidiendo, sobre todo, que haya actuaciones anticipadas, porque todo este proceso de transformación, de transición, tiene que crear certidumbre a los afectados, a la zona, a los territorios, y que, por lo tanto, las medidas de reindustrialización o las medidas de recualificación de los trabajadores tienen que ser medidas que estén acordadas y negociadas antes de llevarse a cabo estos procesos de transformación. Bueno, yo, en definitiva, nosotros lo que decimos que hay que hacer una apuesta decidida por parte del Gobierno y de todo por el sector industrial, que nos puede generar riqueza, que nos puede dar sostenibilidad a nuestro estado de bienestar y que, en definitiva, puede ser positivo, ¿no? Yo, de momento, lo dejaría ahí con independencia de posterior. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias. Ahora donem pas ara a la Yolanda Funes, que és responsable del sector d'automoció d'UGT FICA, on ara ja, si vols, ja em passo allà. Bon dia. Jo primer demanar-vos disculpes perquè de vegades m'entren ataques de tos, però aquesta mañana m'he hecho un test i he flipat bastante perquè salien un montón de rayas. No tengo COVID, però no tengo ninguna gripe, no estoy embarazada, però no sé lo que tengo y tengo mucha tos, ¿sabes? A partir de aquí y viendo dónde estamos, ¿no? Y con Dolors y Shakir, yo los veo como sindicalistas, yo me voy a permitir, siempre he entendido que ámbitos en el que estamos entre delegados y todos sindicalistas, el debate, el diálogo, también es la autocrítica. Entonces, me voy a permitir en algunas cosas ser un poquito autocrítica, porque además represento al sector de la automoción. Y os pasaré algunos datos, porque como sector de la automoción, antes decía Nuria en la introducción, ¿no?, que el peso o el sector con más peso en el PIB es hostelería. Yo creo que mis compañeros de hostelería que vienen después supongo que querrían tener los salarios que tenemos nosotros en la automoción. Entonces, el peso que tiene el sector de la automoción en Cataluña no es importante solo. Otra cosa en que me cansa es que, claro, como eres de SEAT Automoción, no, el problema no es SEAT. Porque cuando SEAT estornuda, se dice, Cataluña se constipa. El problema es todo lo que hay alrededor de SEAT, y no solo como automoción, sino como hostelería, como servicios, como logística, todo lo que conlleva. Y creo que estamos haciendo mala gestión o débil gestión en cómo, y ahí me incluyo y nos incluyo, o creo que nos deberíamos incluir todos, ¿no?, en cómo lo estamos llevando. Me decía Shakir que con el nudismo todo el mundo pensaba que se iba a destruir empleo y no se acabó destruyendo. Lo que sí que hemos visto es que hemos bajado el peso en el PIB, hemos bajado la cantidad de puestos de trabajo y en la industria y en el sector del auto. 2021 acabamos con 10.000 puestos menos de trabajo en Cataluña en el sector de la automoción. Y esos salarios generan riqueza. Porque cada vez, yo de verdad, desde que he empezado prácticamente me dedico a cierres. Y es una pena. Es una pena porque normalmente vas a cierres de grandes empresas. Pero tú sabes que detrás hay pequeñitas empresas a las que no llegamos ni llegan a nosotros. Y ahí es donde acabará el final de la autocrítica, ¿no? Porque yo sí que creo que somos un poco, como decíamos, previsoras o brujas, ¿no? Pero no hemos sabido transmitirlo o no hemos sabido llegar. Entonces, en fin, que sí que quería... Me has puesto una presentación que no es. Vaya, hombre. Si se la había esa. No, no. No es igual, si no lo explico, ya está. Como sector, ¿no?, decía la importancia. Actualmente en Cataluña tenemos una empresa constructora con 17.000 trabajadores. Digo una porque en Nissan ya no la tenemos. 250 empresas de componentes directas del sector del auto. 330 concesionarios con 1.000 trabajadores. Y perdonad, el sector de componentes son 65.000 trabajadores. 3.000 talleres con 37.000 trabajadores.
50 centros de ITV con 2.000 trabajadores, distribuidores 3.000 trabajadores, 5 centros de motocicletas con 700 trabajadores que van a aumento por el cambio de movilidad. Y como empresas vinculadas hay 70.000 trabajadores. Son unos 200.000 empleos a día de hoy en Cataluña vinculados al sector de la automoción y lo que os decía, con una pérdida de 10.000 empleos de deslocalizaciones, porque la Nissan no ha cerrado, se ha deslocalizado. Una empresa cierra cuando deja de existir. Hay empresas que se dejan morir para deslocalizar y se está permitiendo. En las últimas que he tenido que asistir, que hablábamos del diálogo, el pactar el no acuerdo, lo hacemos constantemente, cuando vamos a un cierre acabamos pactando el no acuerdo, nadie quiere que los trabajadores se queden sin trabajo, ¿no? Entonces, en el momento que se les deja morir, porque se les ha dejado morir, se ha dejado morir a la Nissan, se ha dejado con todos los proveedores que tienen alrededor, se ha dejado morir a la Bosch, se ha dejado morir a Mahle, y las administraciones además ahora no pueden intervenir. Pero son crónicas de muertes anunciadas y algo hemos hecho mal si no hemos sabido decirlo antes de que las propias multinacionales o empresas nos digan vamos a cerrar. Algo hemos hecho mal, porque se ve venir. Cuando tú vas a una empresa y ves que no hay inversión en algo tan tonto como los grifos de los lavabos, en los suelos, sabes que los están dejando morir cuando son multinacionales, evidentemente. Y el problema, sigo diciendo, está detrás de ellas. Porque con ellas, al final, si es empleo que ya no recuperamos, la mayoría acabas con buenas jubilaciones y buenos acuerdos. Pero las pequeñas empresas que cargan de ellos, hay millones de ciudadanos, de trabajadores y trabajadoras que se quedan en la miseria. Cuando hablaba del peso del PIB, nuestra estimación como UGT FICA es que el 18% del PIB de Cataluña depende del sector del auto, teniendo en cuenta las empresas vinculadas al sector, con una producción del 20% de los automóviles españoles. Y aparte pensar que como componentes, como empresas de componentes, no solo suministramos a SEAT, a lo que era Nissan y demás, sino que somos la comunidad que más suministra al resto de constructoras del país de España. Representa el 30% de las exportaciones de Cataluña, y lo que decía, un 35% de la fabricación de componentes de España. Pues bien, antes creo que alguien ha mencionado la tormenta perfecta, sí. Pero la tormenta perfecta es lo que durante años, no sé, yo ya tengo los míos, ¿no? Pero yo recuerdo hace casi 30 años cuando decíamos que una globalización así, ¿no? Y nos decían, estos niños rojos están locos. Ha hecho falta dos crisis, una pandemia y una guerra para que nos den la razón. Y ahí vengo a lo de qué es lo que hacemos mal. Porque si como UGT hace 30 años ya hacíamos de Aramis Fuster y decíamos esto va a pasar así y no hemos sabido transmitirlo, ¿por qué ahora sí que nos lo reconocen? El anteproyecto de ley, su primera página, el gobierno, y ahí también se lee crítica porque como dentro de nuestra federación se nos permite para lo que tengas que llevar el día 21, el reconoce el propio gobierno, porque por ahora solo ha intervenido el gobierno. Y a mí permítame que siempre piense mal, porque no hay ningún enfoque de cara a los trabajadores, todo es de cara a las empresas, todo. La primera página recoge que hay países en Europa que en la crisis del 2008, donde la industria es más fuerte, el impacto fue menor y la salida fue mucho más rápida, pero no reconocen que son países que tienen cogestión, porque a lo mejor es eso. Y ese es el diálogo social que tenemos que buscar. ¿Pero cómo lo hacemos? Hasta ahora no hemos sido capaces. Si hace 30 años ya le estábamos diciendo que iba a pasar esto, yo hace 22 que estoy en SEAT, cuando se han hecho externalizaciones a empresas proveedoras que estaban dentro incluso de la fábrica, no ponemos problema. El problema es que nos han roto las cadenas productivas y nos han puesto en jaque en una pandemia. Y están reconociendo lo que decíamos hace 30 años los niños rojos que estaban locos. Nos han puesto en jaque. Y ahí es donde viene la tormenta perfecta y os lo pongo. Pero son datos que todos conocéis, que hablábamos de la pandemia, la falta de semiconductores, el aumento de costes de materias primas y materiales, el coste energético que por cierto ya no viene de ahora,
Antes de la crisis de coste energético, España ya estaba un 20% por encima de Europa. El aumento de precios de petróleo, plásticos, etcétera, etcétera, encarecimiento del transporte, la invasión de Ucrania, la inflación, nos han puesto en jaque. Hemos roto nuestra cadena productiva. Seat hace 40 años tenía 65.000 trabajadores para hacer los mismos coches que ahora, en proporción. Tenemos 15.000. Y todo eso nos ha externalizado aquí. Se ha externalizado a Asia. Pero la inacción de los gobiernos y la agonía de los empresarios y el que nosotros no habríamos sabido llegar ha dejado que se llevasen esas cadenas productivas a Asia, a otros países donde había mano de obra más barata, y no nos equivoquemos, se sigue haciendo. Se sigue haciendo, siguen deslocalizando. Y deslocalizan al centro de Europa. Post-Castellet, post-GISA, Male, T-Connectivity, Continental. Siguen deslocalizando nuestras empresas. Y encima se hace por causas económicas y se argumentan los dos años de pandemia. Tío, dice, pues vale, ¿y qué podemos hacer? Pues nada, intentar negociar la mejor salida para los trabajadores. No nos queda más. Entonces, ahí dentro del diálogo social, ¿cuál es el paso que debemos hacer? Yo creo que ese debate lo tenemos que abrir dentro del sindicato. Lo que no hemos sabido transmitir en esas tres décadas que ha pasado, que somos la Aramis Fuste, de la pandemia o de lo que sea, ¿cómo lo hacemos ahora para transmitir? ¿Cómo tenemos que llegar a ese diálogo social y que realmente el gobierno nos tenga en cuenta a nivel de cogestión? Porque son los países que tienen cogestión los que realmente siguen aumentando en industria y siguen cuidando su industria y tienen una sociedad de bienestar mucho más justa. Por otro lado, tenemos la situación estructural, la de el cambio al vehículo eléctrico, que es lo que hay veces que te dicen, sí, pero claro, te vienen muchas oportunidades. Para mí, la industria que se va no vuelve. No vuelve. Porque sí, se me ha ido dos empresas de Bosch, pero la de microchips de Bosch la están haciendo en Alemania. Entonces, las oportunidades que vienen van a compensar a lo que se va. Y, desgraciadamente, como el cambio o la transición a vehículo eléctrico u otro tipo de movilidad, es menos mano de obra. Sí. Y aquí sí que, a nivel político, aprovechando que aparte de, sobre todo, sindicalistas, también sois políticos, hay algo que chirría mucho. Coche cero. ¿Cómo lo van a hacer los trabajadores cuando tengan que ir a trabajar? Porque no tenemos transporte público para que la gente vaya a turnos. Estamos vendiendo que el coche es malo, realmente. ¿La descarbonización pasa solo por los coches? ¿No emiten mucho más las fábricas, los cruceros que tenemos aquí? Hemos entrado en una campaña anticoche que en los países donde realmente se apuesta por la industria no lo hacen. Yo os pido que no os dejéis llevar por eso. Entre eso y las políticas que se están haciendo a nivel de países, que no de países, de comunidades autónomas. Es que yo entro en Madrid y no sé por dónde puedo circular con el coche, pero seguramente tú entras aquí tampoco. Luego vas a Granada y te multan y no lo sabes porque pasas. Te tiene que haber una estandarización. Pero es que dentro de Cataluña pasa lo mismo. Dices, al final ya no sé por dónde voy. Tampoco sé, cuando voy circulando con el coche por Barcelona, ¿quién tiene prioridad? Si el patinete que vas en casco y con tres personas en el patinete o yo. Pero por si acaso me paro para no llevarme a las tres personas que van en el patinete. A ver, se nos está yendo un poco de las manos el querer ser tan verdes que al final no somos verdes. Al final vamos a ir matando gente por la calle, porque como te atropella una bici, de verdad que vas al hospital, ¿eh? Luego, después de ponernos en jaque, no aprendemos. No aprendemos. Tenemos España, todas las constructoras paradas. Cataluña tiene ERTEs por falta de material, porque nos han puesto en jaque cuando hemos roto nuestras cadenas productivas. Pues no aprendemos. Queremos vehículos chinos. Pues nada, narices. Ellos pueden fabricar con regulaciones medioambientales que no son como las europeas, con mano de obra más barata, con condiciones laborales mínimas, y tienen toda la acaparación de la materia prima. Entonces, cuando vengan aquí, yo, ¿cómo os explico que cuando hagamos un vehículo eléctrico en SEAT cuesta 20.000 euros y cuando nos hagan uno chino aquí por 10.000, que compréis el de SEAT? Porque ya no solo estamos generando la brecha social de lo caro que es a día de hoy el vehículo eléctrico,
Porque claro, no les dejamos entrar en la ciudad si no llevan vehículo eléctrico, pero tiene que pagar 30.000 euros. Pues como lo hace, muchos trabajadores se van a quedar incluso sin puestos de trabajo. No es que encima buscamos nuestra propia competitividad de aquellos que nos han puesto un jaque. Yo ahí, de verdad, yo aún estoy reflexionando sobre ello, pero creo que yo todo lo que me digáis, y además suelo llevar bastante bien las críticas y además os debato, pero todo lo que nos hagáis llegar, porque el cambio es tan rápido, nos ayudará a todos y a todas. El compañero comentaba las parte de las medidas que como UGT FICA ha comentado algunas de que son necesarias ya. Son necesarias ya. Y en nuestro sector son necesarias ya. Contrato relevo, que sé que están trabajando los compañeros. Las 32 horas, 4 días a la semana. Jubilación a los 60 años por la carencia en el sector. Es decir, tengo compañeros que llevan 40 y pico años trabajando en la cadena. Esa carencia, adelantar la jubilación en el sector de la automoción. Incentivos a las contrataciones para las contrataciones de jóvenes. Un plan formativo estatal. Hemos hablado mucho de la formación. Y se me ha ocurrido algo que ahí, además, me hago culpable, porque yo lo debería haber pensado porque lo he visto en Alemania. ¿Por qué en la formación dual no tenemos el delegado sindical? Ahí llegamos a los jóvenes. Formación dual con delegado sindical. Y eso tiene que estar legislado. Porque ahí inician. Y completamente de acuerdo con lo que decía Dulós. Para mí la rebelión siempre ha empezado en las aulas. Pero, y no es adoctrinamiento, es darles a conocer la realidad, ¿no? El cómo pagar una hipoteca y lo que les va a suponer el mundo laboral. Y algo deberíamos hacer para poder llegar. El cómo, pues yo tampoco lo sé. Un plan estatal de puntos de recarga adecuado. Vamos tarde. Vamos tarde los PERTES. Vamos tarde. Y eso es también diálogo social. En el que no se nos ha dejado participar y por eso vamos mal. Una vez más, la falta de cogestión en las medidas de los ministerios, que por cierto hay 3 o 4 y para que se pongan de acuerdo lo que sufre esta gente, pobrecicos, pues tela, pero no puede ser que haya 3.000 millones para PERTES, que ahora lo veréis, y 800 y algo, ¿no?, en la primera tanda, y aún, es que claro, por ejemplo, los que han entrado para los 800 y pico millones obligan a que el cambio a vehículo eléctrico sea en el 2025. Y dices, bueno, pues que la empresa se ponga las pilas. No, detrás hay trabajadores. Y eso provoca que haya medidas para reducción de plantilla. Ahora han tenido que alargar para poder repartir el resto de millones que da la Unión Europea. E iremos al 2026. Todo por no hacernos caso. Son cosas que desde la FICA se estaba diciendo. Pero no nos han hecho partícipes. Entonces, para mí sigue faltando mucho diálogo social. Porque en todo aquello que se falla, además es porque no nos hacen partícipes. Y en el tema de puntos de recarga, igual. Todo de que Cataluña está dentro de la media europea a nivel estatal, ¿no? Las ayudas a compra de vehículos nuevos. Cuando alguien compra un vehículo nuevo en el resto de Europa, no lo grabas. Aquí sí. Recibes una ayuda y la tienes que declarar. Pues no es lo mismo, ¿no? La ayuda. Ya no decir que hay países, si no recuerdo mal, Holanda, casi sale más barato comprar un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión. Esos son ayudas a un cambio, a una transición justa y ordenada, no la generación de brechas. Retomar la causística y autorización administrativa e indemnización para el despido. Es que, bueno, se ha comentado antes, ¿no?, con el gobierno del PP, pero creo que es algo que no tenemos que dejar fuera. O sea, no puede ser que nos presenten ERES por causas económicas basados en los años de pandemia y que no se pueda hacer nada, que la administración no pueda hacer nada. Esas son las cosas que tenemos que seguir sacando a la calle, ¿no? Son las cosas que tenemos que seguir hablando. Ayudas a empresas energéticas, lo ha comentado también el compañero. El plan de educación de infraestructuras marítimo, rail y terrestre. Estamos, los PERTES, al menos hubo una parte que sí al final nos hicieron caso, que fue las ayudas a las pymes. El tema de los porcentajes de la cantidad de pymes que deben ir a un PERTE es gracias a la FICA. Pero hay una parte que esas pymes necesitan determinadas ayudas. El coste que tenemos nos va a favorecer en que se va a traer industria hacia aquí. El coste logístico está tan elevado que al final estamos recobrando
tejido industrial y las empresas más grandes o constructoras están premiando a aquellos proveedores que se establezcan más cerca. Y eso hay que saber jugarlo y tenemos mucha faena a nivel sindical. Mucha. Potenciar lo público-privado en control y participación. A mí a veces me da miedo, y esto es un mensaje para la Generalitat, y me da miedo porque las empresas con las que trato, que son participadas de la Generalitat, son IDIADA y las ITVs. En la primera tenemos serios conflictos, con una participación, creo si no me equivoco, de un 20%, ¿no?, de la Generalitat. Serios conflictos de salario, serios conflictos de salud laboral. Y con la segunda, que son las ITVs, que también es una empresa o empresas con control de la Generalitat, llevamos 9 meses negociando convenio y no conseguimos las subidas de IPC. Entonces, eso también es diálogo social. ¿Y qué está pasando? Entonces, cuando digo participación de la administración, a veces me da miedo, de verdad, por las dos que yo tengo. Dices, no sé, casi más preferiría tener una participación como sindicato dentro de los consejos de vigilancia o consejos de administración de esas empresas. Que la propia administración diese, dentro del diálogo social, participación a los sindicatos dentro de los consejos de administración o de vigilancia de esas empresas. Y un plan de estatal medio ambiente uniforme es lo que os comentaba, de que al final no sabes por dónde tienes que ir para que no te acaben multando, ¿no? El tema de los PERTES, os comentaba, de los 2.900 millones en ayudas del 2025, se han utilizado 877. Los dos primeros que fueron aprobados, que hicieron bien el trabajo, son de Cataluña, fue SEAT y el HUB, que va destinado a Nissan, que luego ha tenido otra serie de problemas. Pero es por culpa de la falta de participación y desconocimiento del sector por parte de los gobiernos. Y a mí que me permitan, pero aquí, de todos, estatal y autonómico. A veces hay diferencias, hay unos que tienen el desconocimiento pero están dispuestos a escuchar, otros no, es peor, ¿no? Y lo que os decía, se abrirá la otra convocatoria en el primer trimestre del 2023. El anteproyecto de la ley de industria, perdón, es lo que, como iniciaba, ¿no?, las décadas de globalización y libre mercado descontrolado, para mí ha sido un auténtico fracaso y es lo que nos ha puesto en jaque a día de hoy, con cierres, deslocalizaciones, ERTEs, y es una sociedad de bienestar amenazada, realmente amenazada. Y yo, de verdad, cuando cada vez presto más atención a las subidas del salario mínimo interprofesional, porque cada vez van a ser más necesarias, porque destruimos industria y el resto de sectores, es que incluso en el de restauración, que entran los compañeros después, si te miras el convenio no es malo, el convenio es buenísimo, los salarios, pero claro, no es lo que acaban pagando, ni los contratos son por las horas que hacen, y eso donde realmente conseguimos que esté regulado o más regulado es en la industria. Y como decía, el anteproyecto habla de un aviso de 9 meses para los cierres. Claro, visto así dices, yo el último que viví fue el de Mahle, y fueron 2 meses desde que dijeron el cierre hasta que salió otro último trabajador. Dices, vale. Pero luego me planteo, cuando estén las mesas de negociación de los cierres, ¿me harán chantaje con las indemnizaciones, con las condiciones laborales? Porque en esos 9 meses se abre una mesa de reindustrialización y se estará buscando la alternativa. Porque ya nos lo hacen con las reindustrializaciones. Cuando hacemos acuerdos de reindustrialización, luego al final, en el último momento, siempre buscan las rebajas. Creo que eso es uno de los puntos que tenemos que ver, ¿no? Y para mí es insuficiente, no. Creo que es especulación. Lo que siempre hemos pedido desde este sindicato, que es la responsabilidad social. Cuando se dan ayudas sociales que vienen de todos los ciudadanos y ciudadanas, tienen que ir acompañados de responsabilidad social. Pues bien, el anteproyecto habla de que las empresas deberán quedarse cuando reciban ayudas, no podrán hacer ERES, por supuesto, y deberán quedarse 5 años o 3 si son pymes en el tejido industrial. Mirad, yo las que he visto, los cierres normalmente vienen tomados las decisiones de las multinacionales 10, 15 años vista. Todo y que no llega a nosotros, evidentemente, a veces no llega ni al CEO, ¿no?, de España. Si yo fuese ellos, ponía las ayudas en el business case de mi empresa. Porque voy a cerrar dentro de 10 años, pero recibo unas ayudas, me quedo 5 años, voy a estar 5 años y encima recibo ese dinero.
es, para mí es suficiente, no, lo siguiente. Sabiendo que las multinacionales europeas planean los cierres o planifican los cierres a 10, 15 años, la responsabilidad social tiene que pasar por la misma temporalidad. Y la mesa de reindustrialización, por lo que he leído, no recoge los agentes sociales. Yo lo poco que he leído, porque me lo he leído así porque ha salido hace nada, es que a las comunidades se les preguntará si quieren participar, pero a los agentes sociales no ponen ni que les vayan a preguntar, ¿no? Y bien, con esto no daros más paliza. Sí deciros que con todo esto siempre sufren los mismos, que somos nosotros. Nosotros somos los trabajadores y nuestro objetivo es la protección de los trabajadores. Y como debate, yo no puedo dejar de incidir que el nuevo escenario está pasando lo que ya decíamos, pero ahora es mucho más rápido. Y nosotros también tenemos que ser más ágiles, porque el cambio es muy, 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 muy rápido. O sea, yo puedo enseñar presentaciones de hace 6 meses que se quedan obsoletas en este sector. Pero con el peso que tiene la economía, creo que deberíamos hacer un esfuerzo como sindicato y entre todos buscar el futuro de la industria, porque es el futuro de los trabajadores. Gracias. Bueno, ara per al·lusions dono pas al company Juan Antonio, que m'ha comentat que... I després obrirem un torn de preguntes per si voleu obrir una mica de diàleg. No, yo un poco, bueno, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Yolanda, ¿no? Yo estoy de acuerdo en qué sentido. Estoy de acuerdo que no es una cuestión de hacer crítica, autocrítica, sobre las situaciones que en el día a día nos estamos encontrando o lo que hemos vivido en el pasado. Yo lo acabo de plantear, es decir, hoy esta crítica lo estamos realizando por todas las partes, es decir, la Unión Europea y yo creo que todos los componentes de los Estados nos hemos dado cuenta que si Europa no hubiera perdido su referencia en la industria, pues otra situación tendríamos hoy en nuestro continente, en nuestros territorios, ¿no? Y por lo tanto es algo que compartimos de todas las partes, es decir, las cosas que se han hecho mal. Y yo quiero aquí a lo mejor salvar un poco a nuestra organización, porque lo que hoy estamos demandando es lo que siempre hemos demandado, es decir, la necesidad de una política donde se impulse la propia industria. Y lo que pasa es que nunca se nos ha hecho caso, ¿no? Hasta bien poco, sobre todo por las consecuencias de esta guerra y de la crisis, por ejemplo, sanitaria, etcétera, etcétera, en la que, como he dicho antes, pues el problema que tenemos ahora es que los precios de la energía, la dependencia o los problemas de suministro que tú has hecho referencia, ¿no? Yo antes me ha faltado de dar un dato, es decir, de las 1.073 empresas, grandes empresas en la industria que hay en nuestro país, más del 90% son de titularidad extranjera. ¿Eso qué significa? Que son empresas que no tienen ningún compromiso ni social ni territorial. Vienen aquí por rentabilidad. Por lo tanto, es otro elemento que tendremos que ver. Porque, claro, nosotros queremos que con la nueva ley, las menciones que ha hecho Yolanda, pues son planteamientos nuestros, lo que sí coincidimos que son insuficientes. Nosotros queremos para que haya un ERE, pues que haya necesidad de la autorización administrativa y la negociación previa con los agentes sociales, que sea un requisito, ¿vale? Porque es verdad que en muchos casos se habla de cierre, pero no son cierres, es decir, ni falta actividad, ni falta cartera de cliente, ni nada. Lo que estamos hablando son de deslocalizaciones de las compañías, de las grandes compañías, hacia otros territorios, pero como decía, no por falta de mecanismos de capacidades productivas, sino buscando mayores rentabilidades puro y duro, ¿no? Y también es verdad que nosotros estamos pidiendo que esta ayuda tiene que ir sujeta, primero, a un compromiso de relocalización y, por lo tanto, no estamos de acuerdo que el compromiso en este primer borrador sea de 3-5 años. Entendemos que ese compromiso tiene que ser mayor. Tiene que haber un compromiso, además, de retorno de las actividades industriales a nuestros territorios y tiene que haber un compromiso de generación de empleo, porque ahí también habla de un 80% y tantos de preservar empleo. Nosotros queremos que, para industrializar nuestro país, tiene que haber actividades industriales y tiene que haber generación de empleo de calidad. Y, por lo tanto, y también otro elemento que estamos planteando es el tema de preservar los derechos sociales que tenemos recogidos en nuestras leyes, ¿no? Que todos conocemos que en muchos de los casos pues no se cumple por parte de las compañías, ¿no? Sobre todo de las grandes compañías.
Y para nosotros el diálogo social, que es que eso para nosotros lo tenemos claro. Primero, tiene que el foro de alto nivel se nos está diciendo que va a ser un elemento que se va a mantener y de forma permanente. Allí estamos representados todas las patronales y las dos federaciones de industria o las dos organizaciones de este país. Y el día 19, que a lo mejor antes no lo he dicho, sí va a haber una conferencia sectorial, es decir, va a haber una conferencia entre el Ministerio de Industria y todos los gobiernos, las consejerías de industria de todos los gobiernos de nuestro país, para discutir esta nueva ley. Porque, vuelvo a repetir, las competencias en materia de industria lo tienen los territorios y, por lo tanto, es importante su opinión y qué es lo que necesitan para impulsar el sector industrial. Entonces, yo creo que no es una cuestión de ser crítico, es una cuestión de manifestar la verdad, los problemas que se nos han sobrevenido por culpa de no haber hecho bien los deberes, tanto en nuestro país como en Europa, y de corregir todas esas cuestiones. ¿Para qué? Para que esta nueva situación nos podamos ir a una situación de reindustrializarlo y subsanar todos estos problemas que tú has descrito, ¿no? Entonces, más que una crítica, es una realidad lo que se está viviendo en el día a día. Muchas gracias, Juan Antonio. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos un poco mal de tiempo. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Solo tú? Vale. A ver, esta chica tiene... Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Eliana. Me ha parecido muy ilustrador todo lo que ha comentado el compañero sobre el tema de la reseña histórica para que cobre una dimensión de la revolución que estamos viviendo hoy, sobre todo porque creo que nos ha aportado mucha luz de los cambios, las transformaciones sociales que se vienen produciendo en los últimos tiempos y que, bueno, ya que soy parte de esto, ¿no? Me ha tocado en algún momento estar en Volkswagen Navarra y ver un poco cómo funcionaba. Y quería, a ver si podíamos comentar un poco más este tema del enfoque hacia la persona que usted comentaba. Así como la ciencia es algo que ha hecho realmente unos cambios muy radicales, pero que muchas veces va en detrimento, a veces, bueno, de pérdidas de puestos de trabajo y de que en algunas condiciones pues, se han deteriorado también o se ha precarizado algún tipo de trabajo. Entonces, ver cómo volver a enfocar, digamos, toda esta ciencia a favor de la persona, que es lo que realmente interesa. Así que muchas gracias. Bueno, vamos, yo es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hace poco tuvimos una visita a un territorio allí en Alemania. Allí están trabajando conjuntamente los sindicatos, todo lo que es el mercado, digamos, de la ciencia, los investigadores y las administraciones de forma conjunta, y lo decían, en todos los procesos de diálogo y en todos los procesos de transformación, en cualquier documento que se nos enseñó, en el centro de todo estaban las personas. Es decir, la transformación, la industrialización de nuestro país no puede ir por sí solo únicamente cómo viene más industria, sino que las personas, por eso decía, la distribución de los tiempos de trabajo, los derechos, el estado del bienestar, nuestra democracia, que muchas veces ha estado en cuestión últimamente. Es decir, son elementos que yo creo que la persona es totalmente de acuerdo, que tenemos que reivindicar, por eso estamos hablando de la transición justa, porque hemos vivido experiencias en algunos territorios que aunque hay ánimo de reindustrializar la zona y de recualificar a los trabajadores para que no se queden tirados, tú no puedes irte a un proceso de esa envergadura sin que los trabajadores tengan esa certidumbre que qué va a pasar con ellos, cuál es el modelo de formación, en qué se va, qué ocupación industrial va a generar en breve, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo que las personas, tanto las instituciones como los partidos, como nosotros, tiene que ser el eje central de toda la discusión y que, por lo tanto, tiene que ser el gran beneficiado de esta transformación. No puede ser de otra forma. Si queremos industria para que los ciudadanos vivamos mejor y queremos un proceso de transformación, una mejora de la ciencia o de la tecnología para que tengamos un modelo de vida mucho mejor.
Lo que pasa es que esta disminución de los puestos de trabajo, ¿no?, que veíamos con la compañera, de que realmente, bueno, mucha gente va a perder trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente, o sea, vaya a favor de la persona cuando igual hay que comunicar un despido? O sea, es que es muy complicado porque los otros sectores van como van y yo ahora estoy en un sector más de servicios y claro, es que muchas veces no dan los números a las empresas. Y bueno, y si queremos apostar por un modelo de la industria, claro, es muy complicado cuando hay esta reducción de puestos de trabajo, o sea, ¿hacia dónde dirigimos a las personas? Que, o sea, una renta garantida, es que es muy complicado este tema. No, ahí se está trabajando conjuntamente con los sindicatos, hay ayudas y partes del PERTE que van destinadas a la reconversión, recalificación, formación de los trabajadores que ahora a lo mejor hacen faenas más manufactureras para pasar a otro tipo de trabajos. Eso se está haciendo. Han tardado en que nos hagan caso, pero se está haciendo. Y a veces, como explicaba Dulós y Shakir, el problema a veces no es tú sabes lo que quieres, ellos también saben lo que quieren, pero todo el proceso a veces es un poco lento. Pero se está haciendo, se está trabajando con ello y no paramos de incidir en ello. Es una de las medidas que tenías, de las 17 medidas, por ejemplo, en el sector, y es compartido en todos los sectores de la industria, porque en el sector de la construcción, la agro, también requieren de ese cambio o recalificación de los trabajadores. Y estamos constantemente reivindicando, ¿no?, esa parte. Y nos hacen más caso que la de diálogo social, la parte patronal, que perdonad, pero en FICA nos está costando mucho que paguen el IPC a los trabajadores. Bueno, donem per acabada aquesta taula, ara començarem per la següent. Sembla que Núria ja pujaràs aquí per moderar la següent taula. Només fer una reflexió amb una visió, no sé si gaire optimista. Em quedo amb una paraula que la Yolanda ha repetit moltes vegades, el jaque, esperem que no sigui un jaque mate. I després hi ha una part que m'inspira certa confiança, tot i que tot és millorable, que és la política industrial, perquè encara recordo un president del govern espanyol que deia Espanya va bien, que deia que la millor política industrial era aquella que no es feia. I sobretot d'aquells moments són els que estem vivint ara, perquè les deslocalitzacions, com molt bé deia la Yolanda, es fan amb una previsió de 20-25 anys. Estem parlant de l'any 1996. Moltes coses que estan passant avui són d'aquelles no polítiques. Bueno, gràcies i ara donem pas a la següent taula.